latinoamericana desde cualquier parte de los estados unidos en nuestras oficinas de miami florida los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta primero es lo primero y lo primero es la liberación de todos los presos políticos no hay más tiempo liberación para todos los presos políticos Cada la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Usted sabe qué día hoy, Doña Dekel. Mundo. Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, 9 de diciembre, establecido desde el año 2005. Pero en Nicaragua esto no se celebra porque celebrar la, la lucha contra la corrupción eh, de un régimen que es totalmente corrupto, totalmente eh, 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 podrido por el, el manejo antojadizo y, y arbitrario de las finanzas públicas, donde no se le rinde cuentas a nadie porque no hay nadie que pida cuentas porque todos son eh, borregos eh, del mismo eh, corral entonces en Nicaragua eso de la lucha contra la corrupción es como ¿qué? ¿No? Pero dice el FMI que están luchando contra la corrupción en Nicaragua hmm. cosas que se miran no cosas que se miran <laughs> bien es noticia internacional que la dictadura sandinista que encabezan Ortega y Murillo Liberó a más de 1.600 eh, presos comunes en días de la gritería en Nicaragua y que este año ya superan, doña de que los 7.000 reos comunes, los que ha sacado la dictadura a la calle. Así que usted no puede ni debe asustarse si lo asaltan eh, por cualquiera de las avenidas de nuestro país, calles, barrios y eh, residencias, porque. Simplemente la dictadura manda a más delincuentes a hacer de las suyas en Nicaragua. Veamos. Nicaragua celebró este fin de semana la gritería, la festividad religiosa más importante del país. Las autoridades aseguran que en honor a esta festividad liberaron a 1.600 reos comunes. Nicaragüenses, varones y mujeres que regresan a sus hogares. A continuar su vida. Más de 7.000 prisioneros han sido liberados este 2024 y en la última década más de 40.000. La titular del Ministerio del Interior explica que la intención es brindar una nueva oportunidad a los presos que han cometido delitos menores. Todas estas personas están recibiendo una nueva oportunidad para vivir rectamente. Sin embargo, investigadores y analistas coinciden en que el sistema carcelario de Nicaragua no logra con eficiencia procesos de rehabilitación. Si no hay este, un proceso de reincorporación y rehabilitación, no deberían de mandar a nadie a la calle y lo están haciendo simplemente por quedar bien políticamente. El analista Eliseo Núñez sostiene que, tras ser liberados, muchos de estos reos son integrados a los grupos violentos del Partido Oficialista. Esto es ni más ni menos como lo que está haciendo Putin en, en, en Rusia, sacando presos para mandarlos a la guerra. Aquí saca presos para mandarlos a respaldar su posición política. Mientras, el gobierno insiste en que se trata de un gesto humanitario. Donaldo Hernández, Voz de América. Las imágenes finales de este reporte muestran. A los tiranos del Carmen de manera hipócrita celebrando la gritería mientras percibían a su iglesia. <laughs> Cuánta hipocresía, ¿no? Y hablando de la iglesia, previo a la gritería del 7 de diciembre, ¿se acuerdan que informamos sobre la caída de eh, la estatua en el altar del Cristo resucitado, en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán, allá en los escombros de Managua? Pues fíjense que el hecho de que llegó la tal Reina Rueda, que es la que hace el papel de alcaldesa, y que llegó también el que hace el papel de vicealcalde, que es Ardía y que es Sapo, que es un mutante, el tal Enrique Armas, eso provocó, esa, esa visita provocó, que se activara la arquidiócesis de Managua, que tenía casi dos años, de no emitir una sola letra, ni una sola palabra. En todo lo que ha pasado en relación a la iglesia, ni una sola letra, ni una sola palabra. Pues fíjense que apareció con un comunicado, y póngame por favor, doña nadie que el comunicado, y está posteado por el 19 digital. ¿Qué le parece lo que dice? Nota de prensa de la arquidiócesis de Managua, agradeciendo al buen gobierno sandinista por la respuesta inmediata ante el colapso del Cristo resucitado del altar mayor del templo. ¿La respuesta es qué? Ahora es que dicen que lo van a reconstruir, que lo van a poner, que lo van a hacer. Miren, yo de nuevo, no, o sea, no, 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 ustedes saben lo que yo pienso del Cardenal Brenes. No tengo que repetirlo porque cada letra, cada letra que yo he dicho aquí del Cardenal Brenes la mantengo y la sostengo y la sostendré hasta el fin de mis días. Entonces, cuando uno mira este, este tipo de actitudes, silencio sepulcral. A tal punto que nunca la arquidiócesis de Managua dijo: eh, abrazamos a nuestros hermanos que están siendo, porque eso es, una, es, es un asunto de solidaridad natural. O sea, no es un asunto de confrontar, es ser solidario con quien ha sido ester, con quien ha sido secuestrado, con quien ha sido desterrado con quien sufre vejámenes ni una palabra. Pues resulta y aquí está ahora póngame de nuevo el comunicado en el último párrafo que pues, todo esto dice de que se cayó la, la, pues la, el colapso del Cristo resucitado dice en el último párrafo agradecemos la buena voluntad y acciones en favor de la restauración de parte de las autoridades edilicias y del gobierno central y animamos con nuestra oración a la feligresía de esa amada parroquia, deseando que la celebración gozosa de la fe renueve la conciencia que Cristo está en medio de nosotros y nuestra Madre Santa María camina a nuestro lado dándonos alegría y esperanza. Managua, 5 de diciembre del año 2024. Aquí volvemos, doña Díquez. ¿Usted me quería decir algo? la conferencia episcopal no, el arquidiócesis de Panagua la casa. Y de, y de nuevo, miren de verdad, o sea, no no pues, no es necesario que yo haga más, más énfasis solamente que me parece a mí que en medio de toda esta barbarie que la dictadura sigue cometiendo en contra de la Iglesia Católica nicaragüense, que estos manejos agradeciendo al gobierno central y a las autoridades la buena voluntad y las acciones. Eso en contraste con lo que hacen. Estaba leyendo lo que pasó, añadí que en la, en la prensa aparece cómo desterraron a, al vicario de la de la, de la diócesis de Ginotega, al sacerdote de apellido Celedón. Igualito que Monseñor Herrera, lo montaron un carro y, al aeropuerto con un pasaporte recién hecho, pero le, le montaron una, una trampa. Se metieron a robar la misma dictadura, se metió a robar a la iglesia. Lo citaron al día siguiente del robo para decirle que ahí estaban las cosas que se habían robado, y de ahí lo trasladaron a Managua. Una trampa. Entonces, cuando miren este comunicado, dice: Por el amor de Dios, Dios poderoso, ten misericordia de nosotros, pero también observa a las personas que se supone que están para ahí en representación de tu hijo y que se convierten en cómplices de una dictadura a través de sus acciones. Es horrible lo que pasa. Y duele muchísimo. Porque a pesar de todo, a pesar de toda esta salamería y lisonjería de la iglesia que pareciera que se va, se va moldeando a lo que quiere hacer Cínica Murillo, a pesar de ello... Ni al cardenal ni a nadie en la, en la catedral le dejaron pegar el grito, o dar el grito, mejor dicho, que inicie la festividad de la gritería con libertad. Tuvieron que hacerlo dentro del templo de la Catedral Metropolitana de Managua. Aquí está, para que lo vean. ¿Quién causa tanta alegría? de María, bien causa tanta alegría, la Concepción de María, bien causa tanta alegría, la Concepción de María, Concepción de María, María de Nicaragua, Nicaragua de María, María de Nicaragua, Nicaragua de María, María de Nicaragua, Nicaragua de María, bien causa tanta alegría, la Concepción de María, bien causa tanta alegría, la Concepción de María. Antes esto se daba en las afueras, en los patios de la catedral. Y con pólvora y con júbilo los católicos nicaragüenses acompañaban a las autoridades eclesiales a dar ese ese grito que da por iniciada la celebración de litería en todo el país. Ni con el comunicado le permitieron hacer eso. Yo digo es impresionante. Es impresionante, además, que el templo está vacío, para decirlo. Bueno, raro de gente, ¿no? Para decirlo de verdad. Eh, en León pasó lo contrario: ahí estaba y sale el sándigo y los cuetes y los cuantos. O sea, uno observa cómo la preferencia de la dictadura por quienes han sido eh, fieles a las órdenes, ¿verdad?, al convertirse, a, al convertirse en capellanes de una dictadura sangrienta como la de los Ortega Murillo. Sí, pero, pero no le permiten ir más allá, independientemente de, de la salamería y la lisonjería, al cardenal no le permiten ir más allá, porque lo han visto en algún momento eh, forzado por las circunstancias, Tambalear, como cuando dijo la verdad, por ejemplo, cuando quemaron la, la imagen de la sangre de Cristo en la catedral, que dijo que era un acto de terrorismo. Israel, la asesínica que ya había resuelto el asunto, diciendo que era un atomizador el que agarró fuego y que no sé cuánto, y todo el cuento que se tiró, eso le molestó porque eh, la contradijo. Entonces, en algún momento él ha titubeado por la circunstancia, no porque él sienta que tiene que confrontar a la dictadura en defensa de su iglesia, sino porque las circunstancias lo han empujado a eso. Y ni aún así, ¿verdad? Ni aún así. Pero también hay buenas noticias y hay pastores que son consecuentes. Y Monseñor Silvio José Báez en Nueva York, ahí nuevamente alzó la voz. Después de meses de estar eh, eh, en un silencio prudente por lo que ha orientado el Papa Francisco, Monseñor, rodeado de centenares de nicaragüenses en la iglesia de Santa Brígida, en Brooklyn, indicó que en Nicaragua hay una persecución salvaje en contra de las libertades y que la dictadura ha convertido a nuestro país en una gran cárcel. Veamos y escuchemos. Recuerdo a mi pueblo en esta noche de la gritería, porque como ustedes sabrán, este pueblo que ama tanto a la Virgen está pasando momentos terribles de opresión, de persecución, de injusticia, de un poder totalitario y cruel que ha quitado todas las libertades a la población y ha convertido el país en una gran cárcel, una dictadura criminal que persigue a la iglesia expulsa del país a sacerdotes y obispos encarcela a quien no piensa como ellos y ha hecho que el pueblo viva con temor con el miedo de ir a la cárcel de ser espiado nicaragua se ha vuelto un país muy un país muy triste definitivamente y eh, usted va a Nicaragua y, por mucho que le digan que está normal, cuando quiere hablar de cosas que son complicadas, shh, hermano, entonces. O sea, hay gente que nosotros hemos visto acá y que aquí mismo siente miedo. En Estados Unidos siente miedo. Y siente miedo de que si le van a dejar volver, que si van a. O sea, una cosa horrible. Horrible. Y. Hay que decirlo, ¿no? Eh, eh, el, que, el que trata de normalizar esto y bajar la cabeza y eh, adecuarse y conformarse eh, es alguien que no ha sabido apreciar lo que es la libertad ni que reclama de verdad lo que por, eh, por naturaleza es propia nuestra. Somos libres, nacimos libres, no para ser esclavos ni para ser humillados. Y tenemos que pelear por eso. A pesar de todo lo que pasa. Monseñor Báez dice que el pueblo de Nicaragua resiste, resiste y resiste. Sin embargo, no han podido apagar la alegría que viene del amor a la Virgen. Y todavía, aún en medio de la situación que vivimos, el pueblo sigue gritando esta noche, ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. Hoy celebramos este misterio. Yo les invito a ustedes para que junto a la Virgen recordemos a este sufrido pueblo, mi amado pueblo de Nicaragua, que hoy y mañana celebra a su patrona nacional, a su madre, a la Virgen María. Agradecemos al obispo auxiliar de Managua su voz profética, su voz profética siempre denunciando las atrocidades que comete el régimen de los Ortega y Murillo. Doña Deikel, ¿cuántos me gusta llevamos a esta hora? Cuénteme, para contarle yo a los amigos. A esta hora, dice Doña Deikel, ¿qué hemos alcanzado? 275 me gusta. dele me gusta al programa, recuerde que con sus me gustas nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. Y dirán algunos, Doña Deikel, pero es que Monseñor Báez está fuera del país. Tienen algo de razón con eso. Pero Monseñor Báez no pidió salir de Nicaragua. ¿Estoy mintiendo? No, no pidió salir de Nicaragua. Y mientras estuvo en Nicaragua, él se lavó. Nunca se cayó, se expuso a todo. A ataques, incluso su brazo tiene una herida, una herida la, 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 la cicatriz de una herida de un objeto cortopunzante que pretendía acabar con su vida en Diriamba, cuando las turbas los atacaron eh, después de que habían masacrado a Carazo en Operación Limpieza. O sea, eh, y además de eso, estando fuera, ha estado consecuentemente alzando la voz. Claro, él tiene una, una obediencia de vida al Papa Francisco, si el Papa Francisco le dice a los obispos y sacerdotes, miren, es mejor que guardemos un poco de silencio, como lo ha hecho, pero también entiendo que Monseñor, a la luz de la carta que le envía a los nicaragüenses, está también en la línea de decir las cosas como se deben de decir. Yo le agradezco muchísimo siempre eh, esa consecuencia con el Evangelio y con eh, su compromiso de tener ser pastor con olor a oveja siempre. Y hablando del Papa, se refirió a Nicaragua nuevamente. Ayer domingo en el Angelus se refirió a la celebración de la Purísima Concepción y reiteró que no hay que perder la fe y hay que tener esperanza en los momentos de incertidumbre, en los momentos donde las cosas parecen más oscuras, veamos. Cari Fratelli e Sorelle, queridos hermanos y hermanas, en esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de María estoy cerca en particular de los nicaragüenses. Los invito a rezar, a unirse en oración por la Iglesia y el pueblo de Nicaragua que celebra a la Purísima como Madre y Patrona. Y eleva a ella un grito de fe y esperanza, que la Madre Celestial sea para ellos de consuelo en las dificultades, en las incertidumbres. Y abra el corazón de todos para que se busque siempre el camino de un diálogo respetuoso, constructivo, al fin de promover la paz, la fraternidad y la armonía en el país. De nuevo papá creo que tiene muy buena intención con el tema del diálogo porque no puede llamar a la, a la confrontación, pero él mismo ha dicho que con el diablo no se dialoga. Y Ortega y Murillo son el diablo, los embajadores del diablo eh, en la tierra y por tanto es muy difícil. Es muy difícil entrar en un diálogo en el cual una dictadura solo está dispuesta a imponer, no a entrar en eso de en esto y yo cedo en esto, que es el diálogo, ¿no? El diálogo es para eso, verá. Tratemos de encontrar una solución a esto. Vos tenés que dejar de hacer estas cosas. Yo voy a dejar de hacer estas cosas. y Busquemos una solución. En este sentido no hay espacio para, para ningún diálogo con una dictadura criminal que solamente quiere, por soberbia, por, eh, por arrogancia y por eh, capricho, imponer todo lo que dice. María Salas, que no se le olvide. María Salas y la familia Multiservice, Multiservices El Doral. 305. 909-8404, ahí encuentra usted eh, el mejor reembolso, ¿verdad? Que le pueden dar los taxes con la eh, familia. Multiservices del Doral lo obtiene. Servicios migratorios, también seguros, eh, asesoría empresarial, financiera, asuntos relacionados con venta y compra de casas. Todo esto lo encuentra en la oficina de María Salas en El Doral y la familia Multiservices 5207 del Norwest y la 74. Eh, Avenida, ahí está eh, la oficina del Doral de la familia Multiservices. Visítelos y confíe en su trabajo porque eh, cuando usted confía en la familia Multiservices, usted está poniendo su confianza en, la mano, en las manos de los mejores, definitivamente. Porque la franquicia de la familia Multiservices uh -huh. es enorme, es grande y las diferentes oficinas le brindan a usted el respaldo que usted necesita para estar tranquilo con sus taxas. Por otro lado, hablando siempre de la iglesia, el padre Marcos Omar Riva, ayer en homilía, siempre consecuente el padre Marcos también con su labor pastoral, hablando de María, indicó que la Virgen creció y vivió en un terrible contexto, en su tierra, rodeada de los César, de los César Tiberio, de los Pilatos, de los Herodes, de los Filipos. Y eh, un montón de corruptos y malhechores, incluso religiosos, entre comillas, religiosos, entre comillas, como los anás y los caifases, que sometían al pueblo de manera conjunta. Pareciera que hoy, dice, pasa lo mismo con nuestros pueblos. Aquel contexto de María parece que se vive hoy mismo de igual forma. A su frase más célebre decía Caifás, conviene que muera uno solo por el pueblo y no que perezca la nación entera. y así vendieron al autor de la vida. he aquí el contexto de la vida de maría inmaculada. qué horrible crecer así, vivir así. y el contexto de muchos de los hijos de maría en nuestro tiempo, como por ejemplo en nicaragua, en venezuela, en cuba, que seguimos con déspotas sobre nuestras naciones. pero en el medio de todo este caos hay una buena noticia. aparece dios con su plan que nada lo detiene. Por eso Él sigue haciendo obras grandes por nosotros. Este caos aparece Dios. ¿Y cómo aparece? Nos da su palabra. Vino la palabra de Dios en el desierto sobre Juan, hijo de Zacarías, a preparar el terreno, a preparar el camino de aquel que es más grande. La palabra de Dios también vino a una jovencita pobre y se acercó y, y se encarnó en ella. El padre Marcos indica que a pesar de la adversidad y lo desafiante que era para María, aquel, aquel contexto en el cual una mujer aparecía embarazada sin haberse casado y en una cultura que era eh, absolutamente hostil para ese tipo de circunstancias, María confió en Dios en medio de esto y por eso es que nosotros en las circunstancias adversas también debemos hacer lo mismo. Veamos. María, hágase en mí según tu palabra. Esto lo puso en práctica muy bien. Esto expresa una profunda confianza en Dios, aun cuando las circunstancias eran inciertas y desafiantes, como hemos oído en su entorno, de tanta gente corrupta, viciada, desalmada, que gobernaba y regía la vida de todos, incluyendo a María. María nos llama con su comportamiento a emular esta esperanza activa, esperando con fe la llegada de Cristo en nuestras vidas. Porque María tenía una relación personal con. Dios. Era personal, es personal con Dios. Miren, eh, estoy leyendo los mensajes que están ustedes escribiendo en, la, en, en, en YouTube y ustedes saben que yo, cuando se trata de gente que nosotros estamos viendo todos los días acá, respeto mucho su sintonía, respeto muchísimo su confianza y respeto muchísimo el tiempo que nos dispensan. Pero también eh, cuando entran los senutrios, en ustedes saben que inmediatamente los, los apartamos porque no queremos que nos distraigan. Y así las personas que están generando ruido, mejor las apartamos. Quiero decirle a Maribel Ortiz que siempre la miro por acá y que le agradezco su sintonía. Pero le pido también que respete a la fe de los católicos. O sea, yo eh, entiendo que hay gente que no es católica y que nos ve. Tienen derecho a no ser católicos, a creer de la manera en la que creen y de la forma en la que lo hacen. Pero también les pido respeto para quienes profesamos la, la religión católica y que veneramos la imagen de la Virgen porque es en lo que creemos. Y por tanto, y por tanto pido respeto, igual que yo respeto, por ejemplo, a los. Evangélicos que, por decir un ejemplo, eh, sin necesidad gritan de manera eh, a veces un pues, tanto sin necesidad, gritan, tienen, se desmayan, esto, aquello. Yo lo respeto, pero también pido respeto para nosotros, para los católicos. Y de nuevo, Maribel, yo sé que siempre está viéndonos, pero no ponga... En, en cuestión la fe y la creencia que tenemos los católicos, porque esa es parte de nuestra libertad de culto. Usted tiene su libertad de culto y le respetamos. Y por tanto, pido nada más que seamos recíprocos, con todo cariño, ¿verdad? Con todo cariño. Si se tratase de otra persona que aparece de pronto, para, simplemente la saco, de, de, porque así es. Aquí los sapos no pueden venir a, vienen, no pueden venir a venirnos. No pueden venir a decirnos libertad de expresión, libertad de pensamiento. No, 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 anda a pedirle eso a los Canal 4, Canal 8, a ver si es cierto. No vengas aquí a eso. Pero cuando se trata de mi audiencia fiel y cuando tenemos cruces en ese sentido, pido simplemente respeto de los unos a los otros. Y gracias por la comprensión. Sigo con esto, porque el padre Marcos indicó que en el Adviento es un momento de orar con más fuerza. Sí. Eh, porque la, la oración no la pueden exiliar, la oración no la pueden encarcelar. Es eh, en la oración eh, que la Virgen encontró la fuerza de aquella, aquel, en aquel momento en el que las circunstancias la rodeaban de, de, de asuntos completamente negativos en una sociedad hostil, como les decía. Confió María en el plan de Dios que no pueden detener a nadie, el plan de Dios no lo puede detener a nadie, dice el Padre. El plan de Dios no lo pueden detener ni los dictadores ni los disques religiosos que le han vendido su alma al diablo. Así lo dice el padre Marco, escuchemos. Una expresión de alabanza y gratitud a Dios es el Magnífico de la Virgen. En el Adviento se nos invita a profundizar en la vida de oración. Nadie puede exiliar la oración. Nadie puede echar en la cárcel la oración. Nadie puede silenciar la oración porque la oración nace del corazón. Nos podrán echar preso, nos podrán expulsar, exiliar, pero nunca nos podrán callar porque la oración nace del corazón y no hay obstáculo para llegar a Dios. Al igual que María, podemos encontrar en la oración la fortaleza y la claridad que necesitamos para vivir en fidelidad al llamado de Dios. Queridos hermanos, la Virgen María, como la mujer del adviento, ofrece un ideal de fe. Hay que confiar en Dios que Dios tiene un plan y que ese plan no, no lo detiene ninguno de los dictadores, ni que se creen dioses, ni los poderosos, ni tampoco aquellos religiosos del templo que han hecho pacto con el diablo. Oiga bien eso. Oiga bien eso último. Ahí pónganle el rostro del que ustedes quieran. Ahí es libertad de imaginación, se llama. <laughs> Esa es libertad de imaginación. Para finalizar, el padre Marcos recordó el llamado que los obispos centroamericanos hicieron para orar por la iglesia de Nicaragua a propósito de la Celebración de la Inmaculada Concepción de María, porque dijo: Si unos sufren, sufrimos todos. Y recordó que los tiranos, como los eh, Tiberios, los Pilatos, los Herodes, los Caifases y demás, están pronto a caer y van a terminar mal. A Jesús por María. Los obispos de Centroamérica han hecho un llamado a la iglesia y me uno y nos unimos a ellos. Es una iglesia peregrina en América Central a elevar los ojos y cada corazón en oración por un pueblo perseguido, oprimido, que hoy, en el medio de su sufrimiento y tristeza profunda, se llena de alegría, celebrando a su patrona la Inmaculada Concepción, la Purísima Virgen, María, patrona de su corazón. No hay nadie a quien le quite el grito que quien causa tanta alegría a un pueblo dolorido, porque María es la alegría de su pueblo. Para los obispos centroamericanos, si una nación sufre, sufrimos todos. Si un pueblo sufre, sufrimos todos. Y si los nicaragüenses sufren hoy, sufren todos los centroamericanos también. Porque somos el cuerpo de Cristo. Oremos por los pueblos perseguidos, oprimidos, asediados, expulsados y exiliados por gente corrupta, como en los del tiempo de la Virgen María. Los César Tiberios de hoy, los Pilatos, los Herodes, los Filipos, todos corruptos y malhechores de la humanidad. Y a nazis que sacerdotes corruptos en concubinato con los líderes políticos como está pasando hoy en nuestro tiempo para que a ejemplo de la Virgen María Inmaculada no perdamos la esperanza y levantemos la cabeza porque ya llega aquel que nos trae la liberación gracias al padre marcos porque realmente son bombazos lo que deja ir el padre Marcos ahí, doña Ekeli, bombazos a los delincuentes del mundo secular y a los delincuentes con sotana también. Les deja ir sus su bombazos. Padre Marcos, un abrazo, gracias porque usted es una de las pocas voces de la Iglesia Católica que se mantiene fuerte, vigente, eh, domingo a domingo, dándonos eh, elementos para creer, pero no solamente para creer. Sino eh, animándonos a que la fe no la perdamos eh, nunca. Así que eh, gracias al padre Marcos Omar párroco de la iglesia Santa Agata, acá en Miami, en la Florida. Recuerde que Nacatamal Nica, nacatamalnica.com, le eh, lleva hasta su casa el sabor 100% nicaragüense. Marque el 786-488-5553. Y que los productos, los servicios y las delicias que distribuye nacatamalnica.com estén ahí, al alcance. Márquele al teléfono o vaya al código QR para que entre al menú. Y todas estas delicias que está viendo en pantalla, usted eh, las tenga ahí en su, en su alacena, en su microondas. Facilito de eh, disfrutar porque nacatamalnica.com le ofrece. Todos estos servicios, todas estas delicias, todos estos platillos, para que ese antojo que usted tiene por ahí no se quede con las ganas, ¿no? Quítese las ganas de, lo, de la comida nostálgica de Nicaragua, los productos nostálgicos de Nicaragua, con los servicios de nacatamalnica.com. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Dickel? Ya andaremos cerca de los 400. Vamos a ver si dice doña Dickel que ya estamos cerca de los 400. Dice doña Dickel que tenemos a esta hora... 384 me gusta, dele me gusta al programa. Tenemos que pasar los 500 y más, porque nuestro entrevistado de hoy es un lujo. El, el periodista y escritor argentino, analista en temas de guerra y otros conflictos contemporáneos, Ignacio Montes de Oca. Gracias a la alianza que tenemos con Expediente Abierto y Expediente Público, pudimos contactarlo y hoy va a estar con nosotros. Don Aníbal Toruño, director de Darío Medios Internacional, denuncia que la dictadura a través de algunos, eh, pobre tonto, pobre tonto, dice una canción, pobre tonto, pobre tonto, pobre tonto. Una canción, bueno, lo que pasa es que me suena ahí que vos tenés mente de viejo, me dice, vos te curar de cosas que yo, por fregar, esa canción es pobre tonto, pobre tonto, a través de un pobre tonto, pobre tonto, escribieron en los pasquines de la dictadura. Haciéndole, haciendo ver que le dolió el documental, la divina misericordia, la batalla contra la impunidad, le dolió. Apareció un pobre tonto, pobre tonto, un chupachancleta, y se tiene de colores, atacando a don Aníbal. Veamos eh, cómo lo expresó el director de Darío Medios Internacional. Los dictadores Daniel y Rosario realmente están preocupados. Por los nuevos hallazgos y evidencias de los crímenes de lesa humanidad que se presentaron en la investigación documental La Divina Misericordia, la batalla contra la impunidad. La responsabilidad penal de la pareja de dictadores, quienes ordenaron el ataque de paramilitares del Frente Sandinista contra los estudiantes, atrincherados en la UNAM Managua, quedó demostrada en nuestro trabajo periodístico los rostros y las voces de sus paramilitares, de sus asesinos, aquellos que dispararon sin piedad con armas de alto calibre, quedaron al descubierto. Añadió don Aníbal que los mercenarios y plumíferos eh, son utilizados para atacarle porque son coprófagos sin competencia. Están nerviosos los dictadores, dice Don Aníbal. Parece que lo de bachar al Assad eh, les mantiene el estómago un tanto alterado. El estómago y más abajo del estómago, diría yo. Veamos. En su habitual cobardía, refugiándose en sus mercenarios, oficialista, Recurren a la mentira, al descrédito, al desprestigio, al ataque personal cuando se les bota la máscara a ustedes y a sus homicidas. Todo el culto y la veneración para la Rosario Daniel se van a desplomar y se harán mil pedazos. Asumo que están nerviosos por lo ocurrido a su amigo Bashar el-Assad. Pues de nada le valió los apoyos de Rusia, Irán, China. Eso para que pongan su barba en remojo. La justicia siempre llega. Y es la justicia y apagar con cárcel lo único que temen los dictadores de Nicaragua. Darío Medios continuará con su trabajo periodístico sin temor. Le mandamos un abrazo, don Aníbal. Y... Don Aníbal. Usted sabe que nosotros somos en ese sentido inquebrantables y que el dolor de la dictadura casualmente es que no nos puede callar. Ha intentado callarnos de cualquier manera y no ha podido hacerlo. Nos han obligado a estar fuera de nuestro país, nos han desnacionalizado, nos han confiscado, nos han robado, han pretendido que nuestras voces se apaguen. Pero no lo han logrado. Así que le mando un abrazo, mi solidaridad y mi certeza de que vamos a seguir haciendo el trabajo que venimos haciendo y que vamos a lograr el objetivo. Esta dictadura va a terminar. Esta dictadura y sus adláteres eh, arrastrados va a terminar sin duda alguna. Recuerde que la familia Multiservices en North Miami, la familia Multiservices en Hoki taxes corporativos, taxes personales, Servicios migratorios, seguros de salud Obamacare, además de esos seguros de vida, compra, venta y refinanciamiento de casas. Todo esto lo obtiene con los trabajos de la familia Multiservices en Okeechobee y la familia Multiservices en North Miami. La familia Multiservices es una franquicia que a usted le da seguridad, que le da tranquilidad y que debe confiar en ellos. ¿Por qué? Porque en la familia Multiservices todo, todo es posible. Hoy un día antes de que se celebre el Día Internacional de los Derechos Humanos, en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la alta comisionada adjunta Nada Al-Nashif actualizó la situación de Nicaragua. Afirmó que en Nicaragua, en nuestro país, reina un eh, clima severo y represivo. Y además de eso, apuntó que la constitución que la dictadura mandó a reformar lo ha hecho para legalizar. Actos que constituyen, en resumen, aplastamiento de libertades. Veamos la primera parte de su intervención. Since the last update to this Council in September, the human rights situation in Nicaragua has continued to deteriorate. A severe repressive climate reigns. Over the past few months, reforms have aimed at concentrating more power in the presidency and criminalizing dissenting voices. The proposed constitutional reforms adopted in first reading by the National Assembly last month will, if enacted, further erode the rule of law. Key provisions would enable executive interference in the legislative, judicial and electoral branches. Ambiguous provisions are likely to unduly restrict fundamental rights, including the freedom of expression and the right of peaceful assembly. Removal of the explicit recognition of the prohibition of torture is particularly egregious. Agregó la Alta Comisionada Junta. El panorama macabro que se vive en nuestro país con redadas como la de noviembre y también la ola de destierros. Ellos que son considerados como oponentes políticos, por ejemplo, líderes indígenas, defensores de derechos humanos, líderes religiosos, siguen siendo el pan de cada día. Y según organizaciones de la sociedad civil, hay todavía 76 detenidos, víctimas de detenciones arbitrarias en Nicaragua, incluidos 20 miembros de comunidades indígenas. En los últimos de noviembre, 30 personas han sido detenidas. Víctimas de detenciones arbitrarias, entre ellas hay tres niños y también diez personas han sido obligadas a abandonar Nicaragua en noviembre por las amenazas de detención y persecución. En esta situación tan difícil, el Tribunal Supremo ordenó... Confiscar la nacional y los activos de 135 personas que han sido expulsadas a Guatemala en, en septiembre, lo cual hace que sean apátridas y vulnerables. Tenemos información en nuestra oficina que muestra que hay una tendencia constante de eh, violaciones, detención arbitraria, en las que se viola el proceso debido a desaparición forzosas, forzosas condiciones muy graves. Sí. Vamos a ver la. Última parte de la intervención de la comisionada junta del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, eh, Nada Al-Nashif, que mencionó a quienes están desaparecidos de manera forzada por la dictadura y que nadie sabe si están vivos o están muertos. Física y psicológica y lo que incluye también la privación de libertad y que se les niega la atención médica. Y Les voy a hablar unos ejemplos muy ilustrativos. Angélica Chavarria, la pareja de el general Humberto Ortega que falleció el 30 de septiembre en un hospital mientras estaba detenido, lleva desaparecida desde el 19 de mayo del 2024. No se sabe nada del destino de Brooklyn Rivera de 72 años, miembro de la Asamblea Nacional que representa Yatama, que es el partido político afrodescendiente e indígena más importante del país y Fagot Müller de 71 años, eh, asesor presidencial de cuestiones indígenas. Eh, tenía 71 años cuando fue detenido el 14 de septiembre de este año. Pues el paradero de ambos sigue siendo desconocido. Tampoco se sabe nada del paradero del coronel Víctor Boitano de 63 años. Por eso instamos inmediatamente a que todas estas personas que han sido privadas de su libertad arbitrariamente sean liberadas, incluidos aquellos detenidos por haber ejercido sus derechos de libertad de libertad de expresión y libertad de... Parte del eh, informe que actualizó hoy la eh, alta comisionada de Junta, Nada Al-Nashif, al hablar de Nicaragua frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cuántos me gusta llevamos, doña Deichel? Ya estamos acercándonos a los 450, a los 500. Diga, doña Deichel, vamos, vamos a ver, doña Deichel, ¿qué dice doña Deikel? Dice doña Deikel que hemos alcanzado 400... 40 me gusta, déle me gusta al programa y sigamos avanzando hacia los 500 porque con sus me gusta nos ubica siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales. No tenemos Patreon todavía más que uno en diciembre. Y usted puede ser parte de esta gran familia de los Patreon www.patreon.com pleca café con vos recuerde que juntos rompemos el muro de la censura que los tiranos Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua, así que el le invitamos a que se sumen a la familia de los Patreons. Son cinco por mes y usted no se puede quedar fuera. Cayó la familia, o mejor dicho, cayó la dictadura familiar. Y con, bueno, cayó la familia de Bashar al-Assad, que tenía 53 años en el poder en Siria. Lo pasó en 12 días. Algo que nadie podía considerar como posible ha ocurrido. Y con ello eh, se nos llena de esperanza el horizonte porque Bashar al-Assad era como el mimado de Vladimir Putin o Vladimir Putin en Medio Oriente. Y también era el mimado de Irán. Entonces uno dice, si a este tirano criminal que acabó con la vida de miles, que obligó al exilio a millones, cinco millones y más, este criminal del Kremlin no le sirvió para evitar su caída, ni tampoco a los de la dictadura teocrática de Irán, entonces, ¿por qué nosotros no podemos sentir que los aires pueden llegar hasta América Latina y que los tres dictadores de nuestro continente, Manuel Díaz Canel, que es el achichincle de Raúl Castro, Nicolás Maduro en Venezuela y la dictadura de Ortega y de Murillo en Nicaragua, pueden también correr la misma suerte? Pregunto esto porque definitivamente, si ese, esa ficha que ahora está eh, con asilo político, lo único que pudo hacer Putin fue darle asilo político, nada más, no pudo evitar su caída. Entonces uno dice, si pudieron los sirios salir de su mal, su gran mal, el peor mal que tenían, en asunto de 12 días, por qué, y además con supuestamente con Putin como patrocinador, ¿por qué nosotros no podemos creer que podemos hacer lo mismo? Van a decir ustedes sí, pero es que tenían armas, sí, ¿es cierto? Tenían armas y estaban varios. ¿Cuál es el punto aquí? Se unieron los diferentes grupos, tribus, creencias, tendencias, se unieron para salir del mal peor que es. Esa dictadura de más de 50 años, de los años 70 del siglo pasado, imagínense ustedes, estaban estaba no, al Assad poniéndole la bota en el cuello a los sirios. Decidieron entonces ellos acabar, acabar con esa dictadura. Cuando menos los pensaba Bachar al-Assad. Una guerra civil de 13 años acabó en 12 días con la salida del tirano. Veamos cómo informan las eh, cadenas internacionales de la caída de Al-Assad y de la salida de los prisioneros que por años fueron torturados por el régimen sirio. Veamos. Decenas de hombres huyen a pie, confundidos pero animados. Acaban de ser liberados de la prisión de Setnaya en las afueras de Damasco, marcando un momento crucial en el fin de la era de Bashar al-Assad. Unas imágenes que circulaban ampliamente por las redes sociales mostraban a grupos rebeldes irrumpiendo en el complejo el domingo. Las cámaras siguen a los hombres moviéndose por los pasillos mientras intentan abrir una puerta tras otra. Cada celda estaba rotada con varias mujeres, algunos niños. La ropa esparcida por el suelo sustituía a las camas. Un lugar complejo de entender. Los Cascos Blancos, un grupo de defensa civil en Siria, dijeron que habían desplegado equipos de emergencia especializados para investigar células subterráneas ocultas y que su equipo está formado por unidades caninas adiestradas y personal sanitario. Afuera, las familias de los detenidos acuden en masa con la esperanza de encontrar a sus seres queridos. El número de prisioneros es enorme y se desconoce el destino de muchos de ellos. Los individuos que fueron, por ejemplo, liberados después de haber estado algunos de ellos encarcelados durante décadas, para ellos creo que es algo que ni siquiera pueden describir con palabras. Para algunas de las familias de las personas que fueron liberadas, se les había informado de que habían muerto. Setnaya es la prisión más tristemente célebre de Siria, conocida por ser escenario de presuntas torturas, palizas y ahorcamientos. Grupos de derechos humanos estiman que más de 30.000 detenidos han sido asesinados en la prisión desde 2011. Increíble. Hay imágenes de un señor que estuvo por 30 años en las cárceles de, del régimen y que salió y que lo primero que hizo fue ir a las tumbas de sus hijos asesinados por el régimen. Son cosas impresionantes las que uno mira cuando caen los tiranos. Y la celebración de los sirios nos debe, nos debe contagiar. Hay gente que dice, ¿por qué se alegran por lo que pasa allá si nada tiene que ver con Nicaragua? Dice, son, leía a uno de ustedes que dice, son posiciones estratégicas e intereses distintos. Nada tiene que ver el, el potencial que tiene Siria con el petróleo y la producción de alimentos incluso. Con Nicaragua, estamos claros de eso. Pero no se olvide, mi amigo, que Nicaragua es geoestratégicamente, un punto determinante para la influencia de Rusia y de China en el continente americano y particularmente de los Estados Unidos. Digo, si eso no es importante, pues yo respeto mucho a quienes piensen que no, no significamos nada. Yo creo que sí significamos algo y por alguna razón es que Putin no suelta a la dictadura de Nicaragua. Pero hablando de la dictadura... Aquí hay un sirio que le dice a los venezolanos particularmente, ¡Ey! ¿Maduro? Hmm. Cuidado. Mi gente en Venezuela saben que eso es la bandera de Siria. Después de la Siria es libre. ¿Saben qué significa libre? Brebárate Maduro. Y a su día está llegando. Vamos por la libertad. Hasta el final. Hasta el final dice: Ay, ay, ay. Bueno, ojalá y que sea pronto. La dictadura de Nicaragua reaccionó con un tembloroso mensaje a través de un comunicado de dos párrafos y en el que no se menciona a su ex hinchi pinchi camarada Bachar Al-Assad. Veamos el comunicado escrito por Asesínica, que dice, desde Nicaragua, pensando en Siria. Dice que analizamos la situación en la hermana República de Siria y como siempre nos convocamos y convocamos al respeto y a la no injerencia, destacando la sabiduría de los pueblos, que como en Siria viven en su cultura milenaria y por lo tanto estamos seguros que sabrán encontrar caminos propios, tomando sus propias decisiones en la madurez y saberes que le caracterizan. Ahí está, nos unimos al clamor de todos en el mundo que defendemos la soberanía y ahí va Charlazab de Tambe. Tan pronto se, tan pronto lo sintieron que estaba ediondo, ni, ni, ni siquiera lo mencionemos. Este comunicado expele miedo por todos lados, pero por todos lados, hasta tal punto que ni lo mencionan. Qué dijo la dictadura venezolana también en los mismos términos. Veamos el comunicado de ellos, expresando ese, expresando eh, para el pueblo hermano de, que pueda encontrar un camino hacia la, la resolución pacífica de sus diferencias, sin la injerencia externa ni el uso de la violencia como mecanismo para abordar los conflictos políticos. Reiteramos el compromiso con la preservación de la unidad territorial de Siria, así como la defensa de su soberanía. Hombre, y bachar al azar que se hizo también. ¿Eh? Tampoco lo mencionan y eran fotografías. Antes eran orgullosos tomándose fotos con él. Aquí está el camarada, aquí está el brother nuestro. Cuente con nuestro respaldo, camarada. Aquí estamos, somos peones de ustedes. Pónganse las pilas y nosotros aquí estamos para respaldarlos en el no. continente americano. Listo y servido, hermano. Si te, si te he visto no me acuerdo. Nos vemos, que te vaya bien. Saludad a Putin, que él lo usted tiene con el asilo. Así andan las cosas. Y veamos a la chincle de Raúl Castro. Díaz Canel. Esto fue lo que escribió en su cuenta de que Conversé hoy con nuestro embajador en la República Árabe de Siria. Nos preocupan los acontecimientos ocurridos en esta nación. Llamamos... A preservar la soberanía, la integridad territorial y la independencia de Siria y la seguridad de las misiones diplomáticas radicadas ahí. Y hay hombre y Bachar al-Assad. Los tres. ¿Ah? Yo pensaba que cuando, al inicio del, 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 del mensaje, yo pensé, hoy conversé con el camarada Bachar al-Assad y se encuentra bien, gracias a Dios, después de que fue derrocado por el imperio norteamericano que está metido ahí y hablé con el camarada putin estamos firmes en la, en la lucha por nuestra soberanía porque occidente quiere que y para papá cómo fue silencio no hay nada ya hombre de repente se volvió se volvió apestoso va a echar la de aquí por favor escucho? Entonces, Doña Nadie, él reflexiona como todos lo hacemos de manera muy lógica muy inteligente. Si a Bachar al-Assad le dan la espalda Putin e Irán, a ustedes los enchufados, yo digo a los sapos que nos ven, ¿ustedes se dan cuenta de lo insignificantes que son Ortega, Murillo, Maduro y Díaz Canel? ¿Se dan cuenta de eso? Si no se dan cuenta, revísense la cabeza porque están mal. Tienen el cerebro atrofiado, por decirlo mínimo, ñadikl. ¿A quién se llevó Bachar Lazad? A su familia. Nada más. Ahí van corriendo los, los serviles buscando aviones en los aeropuertos para antes de que llegaran los, los rebeldes a, a Damasco. Y el avión de Bachar Lazad. Salúdete de nuevo, hermano. Nos vemos. Así terminan. Pero a vos que sos en nutrio, a vos que sos coprófago, a vos que sos fanático. Si no te das cuenta de lo que estás viendo, y aunque me digas, es que eso está a miles de kilómetros de distancia de Nicaragua. Si esa es tu respuesta, entonces también necesitas eh, vitaminarte, porque si hay algo que ten, hay algo aquí adentro que se llama cerebro, y eso ayuda a pensar y a pensar bien, eso no les está funcionando. No les está funcionando. Revísense porque no les está funcionando. Si ese es su razonamiento, no les está funcionando. Si Bachar al-Assad fue abandonado por Putin, no pudo salvarlo, ni Irán pudo hacer nada porque están ocupados con sus cuestiones. Y vamos a hablar con nuestro invitado de esto. Porque Rusia está preocupada con el tema de la guerra que ella inició con una invasión a Ucrania y que ahora Ucrania tiene metido 350 más bien kilómetros avanzado. Hacia territorio ruso. Y en el caso de Irán, que ha sido diezmado Hezbollah por Israel y sus operativos, no pueden salvar. Entonces, en el momento exacto, los Sirios dicen aquí no hay quien les meta quien meta las manos por ellos. Así de pronto a los tiranos de las Américas puede venir el pum y se acabó el asunto. Chao. De un momento a otro. Van a decir, pero cómo va a pasar eso, Luis, ¿Y en Nicaragua no hay no hay guerrilla. Es que no es necesaria una guerrilla para eso. Es necesario que los nicaragüenses veamos los ejemplos de cómo hacerlo y en qué momento hacerlo. ¿Quién iba a pensar que esa tiranía de más de 50 años iba a acabar en 12 días? Nadie, ¿verdad? Y ahí estamos. Y en Ucrania supuestamente iba a terminar esto en tres días, que iba a estar, que iba a estar en Kiev. Eh, la, la invasión de, de los rusos ya acababa, no, no lo lograron. Más bien van a. La, van para, van, van, como decimos, van para atrás, van en reculada. Entonces, estamos hablando de situaciones que se dan, que ocurren y que no podemos perder la perspectiva ni perder el horizonte. Las dictaduras caen. No hay tirano que no caiga. No hay tirano que sea eterno. Vamos a hablar con nuestro invitado sobre estos temas. Eh, luego de la pausa comercial. Antes de ir a la pausa, don Mario Vallecillo le recuerda que hasta el 15 de diciembre tiene para eh, inscribirse en el seguro médico que necesita y que éste comience a, a funcionar o entrar en vigencia a partir del primero de enero del 2025. Llame a Bemaroff Insurance, o a don Mario, 305-336. 4811-305-439-6524, cuidados preventivos, chequeos generales, medicamentos recetados, emergencias médicas, hospitalización, laboratorio, especialidades como la pediatría, la psiquiatría y la terapia, embarazo, pasto, eh, parto y posparto. Todo esto si usted llama a don Mario y se inscribe antes del 15 de diciembre para que entre en vigor su seguro médico y de su familia a partir del 1 de enero del 2025. Díganme, que el cuántos me gusta llevamos para que los amigos sepan cómo están las cosas con los me gusta y eh, sepan que hay que subir, hay que subir más. ¿Cuánto? 510 me gusta. Vamos a darle una ola de me gusta en este momento para subir rápido, rápido a los 600 y acumular más me gusta. sígase sumando a la familia de los Patreon. Recuerde, www.patreon.com, pleca, café con vos. Ustedes y nosotros juntos somos más fuertes y juntos... Le damos más duro al muro de la censura que los dictadores Ortega y Muríban querían poner en nuestra querida y sufrida Nicaragua. Pausa y ya regresamos. Tu aporte es muy importante para ayudarnos a vencer el muro de la censura. Por eso te invitamos a que te sumes a nuestros Patreons. Solo debes acceder desde tu navegador en tu teléfono móvil, tablet o computadora a www.patreon.com pleca café con vos registrarse es muy sencillo puedes hacerlo con tu cuenta de gmail facebook o apple haz clic en el aporte que decidas introduce los datos de tu tarjeta de débito o crédito y de esta manera ya estarás aportando al periodismo que hacemos desde café con vos café con vos el saborcito de estar informado Hola, ¿saben ustedes la importancia que tiene de presentar una declaración de impuestos correctamente? Mi nombre es María Salas, soy especialista en preparación de impuestos personales y corporativos. Ahora les explico. Presentar correctamente tu declaración de impuestos es vital. En este país, porque obtener un mejor reembolso o reducir la carga tributaria. Además de eso, puedes llegar a tener una casa, un mejor crédito de negocio, una beca para tus hijos o lograr cualquier trámite migratorio junto con tus impuestos. Los invito a que nos llamen o nos visiten aquí en nuestra oficina en Doral, donde sus impuestos están en manos de profesionales. Hola amigos, ya saben, es el mejor sorbo informativo. Dele me gusta, comparta y suscríbase al canal de Café con Voz Nicaragua. Y recuerden que no hay mañana sin café. Sin sin maravilloso. Maravilloso.